Isla. No, hombre, no, 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 no. Por favor, ¿cómo llama usted? Ahí está. Sí. No, pero tiene que gritarlo. ¡Soy mi banana! ¡Soy Miss Manana! Correcto. Es la misma nana ella, sí. Okay. Banana. Todas alineadas. Pues. Público. Así como en el concurso internacional, cuando cada una de ellas iba modelando. Sabía que Lulo dice manana. Necesitamos, ¿no?, el ánimo de todo el público, sí, para que cada una de ellas se sienta muy bien. No voy a ir en orden. El nombre que yo diga, ustedes pasan a modelar. Para que no se vayan a perder, van a pasar a modelar más o menos así. Música. Igual que la manana. Tiran besos al público. Media vuelta. Llegan a la otra esquina. Gracias, Harry Potter. Media vuelta, otros besos. Llegan a la mitad del escenario. Otra vuelta, besos y regresan a su puesto, ¿ok? Súper fácil, súper fácil. A un lado, al otro y en medio, ¿ok? Ignoren al que estaba trapeando, por favor, gracias. ¡Mexicana! Muy amable, qué bárbaro. Bueno, acá pues, pasa también. ¡Hacele! ¿Oyeron? ¿Gracias? ¡No! Sí, muy amable. ¡Sandía! Aquí tenemos este hipote bejuquilla. ¡Cabalín! ¡Espinia! No lo vayan a invitar al payaso porque van a ir así, no. Ustedes pónganle su estilo. En primer lugar, recibimos a Miss Banana. El aplauso para Miss Banana. ¡Ah, está listo! No, sí está listo el DJ. Sí, listo, listo. Vamos, Miss Banana. Ella modela así. Nos acompaña directamente de la tiendona. Gracias, muy amable, mi banana. Gracias. Puede pasar a su lugar. Que se escuchen fuerte los aplausos. Para ¡Sandía! ¡Sandía, bárbara! Ahí va, Sandía, veanla. Mi Sandía, cuidado, mi Sandía. Tiene dificultad. Ella nos visita directamente de la película Los Verduleros, número 3. ¡Un aplauso para mi Sandía! ¡Que la partan! Ahora nos llega mi Cereza. Cerecita. ¡Oh, chica! ¡Qué impacto, mi Cereza! Eso es trampa. Niño, cerrá la boca, hombre, niño. Eso es más trampa. Qué bárbara, mi Cereza. Quiso chantajear a los jueces. Ahora nos llega directamente Miss. No me acuerdo cómo le pusimos a ella. ¡Fresa! ¡Fresa! Vean a ustedes. ¡Eso! ¡Ni de mira! Eso. No tiene mucho humo que le va a levantar todo. Directamente. Nos visitó directamente de... ¡No se vio! Nos visitó directamente de Carsten Jiménez. Sector número 4. Pero no se vio. Y la última. La última. ¡No se vio mi fresa! ¡Por el humo! El humo, va. Ajá. Perdón, me está diciendo producción que no se vio bien. Mi fresa. Mi fresa. El público la está solicitando. Mi fresa. De nuevo. Va a pasar otra vez porque cabal con usted pasó... ¿Ya? Hubo un humo ahí que... Ahí está. ¡Con ustedes, mi fresa! ¡Eso! Si se quita... Si se quita, quita ella, se va a llevar. Es menor de edad, el muchacho, menor de edad, cuidado. Hasta empezó a sudar. Y el menor, qué bárbaro, qué hombre. ¡Mirala! ¿Acepta usted ese? ¿Se hace cargo o no se hace cargo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Acepta este crimen? Perdón, este acercamiento que le hacen. Sí, lo acepto. ¿Ah? No, aquí lo vamos a pasar a ellos, venga. ¿Qué? Téngame la cámara y yo le voy a tomar la foto.
cuando yo le voy a tomar las fotos. Está temblando ella. No. Está nerviosa. ¡Beso! 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 Yo pensé que era show. Le gusta el colágeno, me llega así de... Estaba apagada, amigo, se quedó... ¡Bárbaro, señor! De lo malo de ir a la clase de fotografía. Y ahora, señores y señores, con lo que ustedes se han desvelado toda la noche. ¡Con ustedes, mis zapotes! ¡Ah! ¡El aplauso para mis zapotes! ¡A Bárbara! Eso, ¿qué pasó con el aplauso, los primos? Gracias, mis zapotes. Para los que no saben, mis zapotes y yo somos familia. Sí. Por favor, un poquito para adelante, las cuatro, las cinco. Las cinco. No se preocupe, señora. Aquí. Señora, es un juego, no esté peleando. Usted ha tenido cinco ya, déjela a ella, por favor. No, es broma. Pásen aquí adelante, por favor. Pasen adelante. ¿Para qué trajo yo otro mis zapotes? Pasen adelante las cinco, al mismo nivel, las cinco, por favor. Veremos quién de ellas se gana los $50 esta noche. Por favor, aplauso para mis zapotes. Para mi fresa. Mi cereza. La hija de la tigresa, mira cómo grita. Para mi sandía. O para mi banana. Está difícil. Para mi zapote. Fresa. Mi fresa se lleva su premio. Su osito de peluche. Agárralo. Téngalo. ¿Lo acepta? ¡Agárrate allá! ¡Beso! ¡Achino! ¡Qué bárbara! Muy bien, perfecto. Gracias por participar, oiga. Muy bien. ¡Aplauso para mi cereza! ¡De gran grito que pegó ella! ¡Le di toda la campanilla! ¡Bárbara! Mi cereza, hay momentos en la vida que uno... no comprende estos momentos difíciles, estos momentos en los cuales, que sí, ¿verdad? Uno quisiera pues expresar algo diferente, pero no se puede, correcto. Así que así es la vida, mi cereza. No, meta. Esta señora sacó todo el hervor que llevaba adentro. ¡Ay, plaga! ¿Cómo se le va a ocurrir? ¡Plaga los odios! ¡No, hombre, qué bárbara! ¡Aplauso entonces para mi sandía! ¡Mi banana! ¡Mi sandía! ¡Mis zapotes! ¿Sandía? ¡Banana! ¿Zapote? ¡No! Sandía, perdón, sandía. ¡Ey, decídanse! Los mismos le aplauden a las mismas. ¿Qué pasó? No, pero escucha ahorita, mira. ¡Sandía! Solita se aplaude. Quisiéramos esta noche darle palabras de aliento. Pero ¿verdad? No las hay. Pero no hay. Pero no se va con las manos vacías. ¿Qué dicen? Le damos un premio de consuelo. Sí. Ok, le voy a dar un premio de consuelo. Ya estamos. Cuidado, Harry Potter. Para que se sequen las lágrimas. No. De parte de los cabalines, le traemos un premio de consuelo. Fuerte el aplauso para mi sandía. Para el cafecito. Cuando esté tomando café, acuérdese de sus amigos. Pero ¡cállese! ¡Qué ese pasmado payaso loco que no puede nada, no regala! ¡Fuera, suegra! ¡Ellos sí me dieron!
Puede ser pasmado y loco, pero payaso no. Señora, tranquila. Ya ve, señora, mire, le están tirando zapatos. A él lo que más se le da es que lo agarre la policía. Ah, bueno. Tranquila, mire, señora, ¿qué está provocando usted? La voy a bajar que esta señora trae el problema. Sí, señora, por favor, tranquila, señora. Seguridad, escóltenla por... Uy, ya está de regreso, espérate, no le dejes... Plaga, yo los amo. Ah. Oye, a usted no, señor. ¡Fuera! ¡Fuera! Esta señora sí se hacen querer, vea. Estrella 2 está la ganadora. Chon. Por favor, señorita, un poquito más para acá para que eso. Ah, un poquito más para acá. Ay, entre mi zapote y mi banana. Cuidado, amiguito, A ver, aplauso y grito para mi zapote. Aplausos y gritos para mi banana. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Señora. Quiero decirle que tiene un gran hijo. Y de los $40 que ganó él, le va a dar 20, dice. ¿Se lleva ella premio de consuelo? Aquí viene. No, ella como se llevó el segundo lugar, ¿sí? Le vamos a regalar un vestido completo. Aquí viene nuestro querido amigo entregando el premio en efectivo. Sí. Pues viene nada más y nada menos que el líder de la plaga. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¡Metalillo! Ah, no. Ahí está. De la delicia, cabal. ¿Qué? La ganadora, ¿verdad? $50. ¡Démosle un fuerte aplauso!